Esto es Sentencias a Debate, tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las finalmente jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias precisamente de este Tribunal en materia electoral. Te invito a que nos acompañes en plataforma electoral, el canal de televisión a través de Internet, donde tú tienes mucho que ver. Bienvenido a las sentencias a debate, un programa del Tribunal Electoral. Hoy le ofrecemos el caso Reconocimiento de Máximas Autoridades en Pueblos Guarijíos, en Sonora. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció el derecho de autodeterminación y autonomía de dos comunidades integrantes de pueblos guarijíos en Álamos, Sonora. Esto significa que ellos pueden escoger su propia forma de gobierno. La sala superior del Tribunal Electoral, con esta sentencia, vinculó a todas las autoridades correspondientes para que se hiciera verdaderamente efectivo el derecho de autodeterminación de estas comunidades en Sonora. Para discutir esta sentencia, hoy se encuentran en el estudio de las sentencias a debate el doctor Pedro Nava Malagón, quien es consultor constitucional, y también el licenciado Fernando Ramírez Barrios, quien es secretario instructor de la ponencia del magistrado presidente de este tribunal electoral, José Alejandro Luna Ramos. Yo soy Lucy Farías y lo dejo en la presencia, siempre muy grata, de Pedro Lara y Malo. Sean nuevamente bienvenidos a este su subprograma, las sentencias a debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, gracias a Lucy por adelantar la presentación de nuestros invitados, Pedro, Fernando, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales, número 15 de este año, relativo a la demanda de reconocimiento de dos eh, gobernadores tradicionales eh, pertenecientes a la comunidad guarijía. Eh, en, la, en el municipio de Álamos, en Sonora, y que bueno, pues, eh, han traído algunas cuestiones, digamos, innovadoras a este tribunal, porque hasta la fecha no había habido necesidad de establecer jurídicamente, judicialmente, el reconocimiento de autoridades tradicionales, porque normalmente estos procesos se dan pues, en estados como Oaxaca, donde ya hay cuestiones bastante bien organizadas al respecto. E incluso guerreros, si no me equivoco, Fernando. Claro. Y en este caso en particular, eh, dos eh, gobernadores tradicionales solicitan el reconocimiento ante pues, todas las autoridades, eh, tanto municipales como locales y federales, respecto del cargo que ostentan y que, pues, al final de cuentas, ha sido otorgado por vía tradicional. ¿Nos puedes contar un poco sobre los precedentes de este asunto, Fernando? Claro, sí. Eh, en enero de este año recibimos dos demandas muy interesantes, tanto en español como en idioma macurahui, en donde eh, dos gobernadores tradicionales solicitaban el, el auxilio y la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que fueran reconocidos como autoridades tradicionales del pueblo guarijío, o macurahui, como ellos mismos se denominan. Eh, la de, las demandas eran muy este, parcas, básicamente eran alrededor de cinco hojitas. Pero con esas cinco hojitas, ellos básicamente expresaban que tenían problemas para representar a sus comunidades ante autoridades de nivel este, municipal, estatal y federal. Uh -huh. eh, básicamente, ellos argumentaban que habían sido electos conforme al sistema normativo interno de las comunidades Macuragui en Sonora y. Eh, aducían que, a pesar de ello, las autoridades les dificultaban o bien les obstaculizaban la representación que este, tenían de las, de las comunidades. Eh, estas demandas se presentaron directamente aquí al, al tribunal, es, es, es decir, no venían con absolutamente ningún documento o trámite adicional. Este, y pues de hecho el expediente eh, es, eh, fue, fue, fue muy interesante porque fue un expediente que empezó pues, con cinco páginas <laughs> y, y, fue terminó, y, fue, ¿no? y fue creciendo fue <laughs> creciendo no porque entonces nosotros este, aplicamos nuestros propios criterios uh -huh. en el sentido de, esta, de empezar a requerir a las autoridades información acerca de esta de esta etnia de hecho eh, para poner en contexto a los a a, a, nuestro, a nuestros televidentes eh, he de mencionarte que esta etnia es uno eh, está catalogada como un pueblo en riesgo por diversas autoridades nacionales e internacionales. Uh -huh. Y esto es así porque eh, los Macurawi que se asientan básicamente en Sonora y Chihuahua son alrededor de 3000 mil personas de toda la etnia y básicamente en Sonora son este alrededor de mil personas las que viven en el estado este en el estado de Sonora, este al sur del estado básicamente, eh, y hay algunas comunidades en, en Baja en Baja California. Entonces es una etnia muy pequeña eh, realmente, pero con una este, presencia y una cultura importante en, en el Estado. Muy bien. Creo que al final de cuentas, de, eh, y en los últimos años, diría yo, un par de años quizá, eh, este tribunal se ha visto eh, en la necesidad de, de aplicar criterios novedosos para la resolución de problemas relativos a cuestiones eh, eh, indígenas. Supongo que te debe haber sorprendido el haber este, leído una cuestión que se acerca a, a, finalmente a una declaración, además, una acción declarativa, Así es. pero que en sentido estricto no lo es, porque se trata de reconocer una, una cualidad o una serie de cualidades eh, jurídicas, pero no eh, frente a todo el mundo, sino particularmente frente a las autoridades por las divergencias que existen en el ejercicio precisamente de, de, del poder político. Que por un lado está el sistema tradicional y por el otro, pues el sistema que conocemos finalmente, el occidental, el de partidos, y es el, el oficial del Estado, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿Qué, qué, qué opinas eh, sí, en mira, este caso? Perdón. Tenemos que recordar que ha venido eh, sucediendo una evolución legislativa en el 2001, si mal no recuerdo, cuando vino la reforma al artículo segundo constitucional. En la Corte tuvimos 400 asuntos de, de Oaxaca, más los recursos. Eh, a final de cuentas no se entró al fondo del asunto porque en ese momento el pleno decidió que no podía revisar el procedimiento de reformas a la constitución pero esto eh, fue el primer gran boom sobre derecho indígena y de usos y costumbres y reconocimiento de todo esto a nivel constitucional esto ha ido evolucionando en, en situaciones como la que se resolvió en este caso que Pudiera parecer inocuas en un sistema normal, regular, eh, pero que sucede y que para ellos les estaba causando precisamente este problema. Ahora, dentro de si es un reconocimiento, si es una sentencia únicamente declarativa o constitutiva, yo tengo mis dudas y tengo mis dudas sobre ciertas afirmaciones que se hacen en el proyecto, ¿no? Pero yo creo que conforme vayamos platicando, este, irán saliendo esta, esta parte, ¿no? Pero adelántanos alguna cuestión que, que te haya llamado la atención. Mira, por bien. ejemplo, eh, cuando la comisión de, de, no recuerdo el nombre técnico, la comisión de, de que tutela los derechos indígenas allá en el estado de Sonora, uh -huh. le contesta a la sala y le dice, oye, es que yo no los puedo reconocer porque yo no les puedo constituir un, un, un derecho, ¿no? Y entonces la sala dice, es que no estás constituyendo nada. Tú solamente estás declarando la existencia, uh -huh. ¿no? Pero fíjate, esto trae aparejadas muchas situaciones que se pueden presentar. ¿Qué sucede si hay un cuestionamiento sobre las formalidades que se, se siguieron en la Asamblea para nombrar a los, a los gobernadores? ¿Quién lo va a resolver? ¿El Tribunal Electoral? ¿Aplicando el derecho de ellos? ¿No? ¿Qué sucede si hay dos... Que llevan una, un acta constitutiva y dicen, oye, quiero que me, la, que me la registres, ¿no? ¿Qué va a hacer ahí el tribunal? Un juicio sui generis para resolver cuál es el acta verdadera, ¿no que de hecho en la sentencia se pronuncian ¿no? Sobre alguna que se presentó antes, dicen, no, esa es apócrifa. O sea, hasta esos niveles vamos a llegar nosotros, y aplicando el derecho de ellos el derecho de ellos que no ha sido cotejado constitucionalmente. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención eh, uno de los requisitos que se tiene para poder participar en la asamblea, ¿no? que es eh, tener hijos, poderse mantener este, ellos y un tercero y, y ya no estudiar. Es, eso, eh, es, esos requisitos son discriminatorios. No, me, me, a mí me recuerdan la, la figura del, del emancipado en el antiguo derecho romano, ¿no? si, si tenías eh, la, eras menor de edad, pero ya te habías emancipado en el, en el sentido económico, habías formado una familia, entonces ya tenías adquiridos los derechos de ciudadanía. Así ¿no? es, así es. No, entonces, esto, si tú lo haces, si lo cotejas con la Constitución Federal, es discriminatorio. Son aspectos que la propia sala superior ha dicho que no son oponibles para restringir el acceso en este, a un sufragio, aunque sea sui generis. ¿no? Entonces, toda esa, esa vastedad de situaciones particulares que se pueden presentar, a mí sí me, sí me de repente sí me, de, me detienen a hacer declaratorias tan fuertes como las que se hicieron en la sentencia. Eh, te digo en este sentido, no, es que no es constitutiva, solamente es, es declarativa, híjole, quién sabe, quién sabe. Creo que precisamente estamos entrando al meollo de este asunto y es que eh, entiendo yo que las directrices que finalmente, y además hay, hay un manual este, para auxiliar a los juzgadores en materia indígena recientemente publicado por este tribunal, y una de las cuestiones fundamentales es precisamente el separar en, en dos grandes esferas el universo de conocimiento que podemos tener jurídicamente de las relaciones entre diferentes grupos en este país. Y digo dos grandes esferas. Porque una de esas esferas además es la nuestra. La otra es la diversidad. Y en ese relativismo que de alguna manera tenemos que tener en cuenta al analizar el, el universo del otro, es precisamente creo que de donde parte esta sentencia. Y curiosamente lo que están pidiendo es eso, es que el otro ejercite... Una labor de reconocimiento efectiva para poder realizar absolutamente cualquier tipo de relación entre ellos y ejercer los derechos de tal manera que, en este caso, en relación de autoridad a autoridad, pues haya el equilibrio necesario para, por un lado, mantener los derechos derivados de la autonomía de los pueblos indígenas y, por el otro, seguir manteniendo las relaciones de participación con el Estado mexicano tal y como tradicionalmente se ha constituido. ¿no? Y en este Entonces, caso, uh -huh. creo que precisamente fue creciendo todo este expediente porque hubo que ir construyendo precisamente la visión alternativa de lo que significaba el problema que estas personas enfrentaban y la relación sobre todo, porque entiendo que además se hicieron muchísimos requerimientos sí. para saber en qué situación efectivamente se encontraban frente a las autoridades. ¿no? Mira, de hecho, este, creo que la problemática aquí que se presenta en, este, en esta sentencia es precisamente la brecha de implementación, o sea, entre la situación jurídica y la situación fáctica. Como comenta Pedro, este... Precisamente la comisión estatal de asuntos indígenas eh, contesta: Oye, pues mira, yo no, yo no tengo por qué reconocerlos. Este, pues ellos, ellos, ellos se, ellos se rigen por sus sistemas este, normativos internos. Es que, decir que se reconozcan este, ellos, ¿no? es que lo único que te puedo decir es que en mis, es que en mis registros aparecen ot otros distintos, ¿no? Pero entonces lo más curioso es que todas las autoridades a las que les requerimos nos contestan exactamente igual. Todas son sumamente respetuosas de los derechos indígenas. ¿no? O sea, todas reconocen la, la importancia de la multiculturalidad, de la multidiversidad, etcétera, etcétera, pero el caso es que nadie reconocía a estos gobernadores, porque simple y sencillamente nos decían, oye, ¿sabes qué? Pues yo no necesito reconocerlos porque, pues, a final de cuentas, pues, eso, eso, eso es cuestión de los de, de, del, del pueblo y de las comunidades indígenas de Macuraju. Yo no necesito reconocerlos porque, a final de cuentas, ellos este, tienen su sistema normativo interno. Sí, claro, pero pues, ese reconocimiento, o sea, de, de palabras, ¿no? simplemente, pues, no tiene ningún, este, no se traduce en una situación fáctica que era precisamente claro. lo que ellos solicitaban y lo que Certeza ellos y lo, y lo que ellos solicitaban, ¿no? Entonces era una situación en la cual estaban en completa incertidumbre porque todas las autoridades nos contestaron, no, sí, yo sí los reconozco y los considero este, válidos, este, etcétera, etcétera. Pero formalmente este, era una cuestión que en, la fa, en, en lo fáctico, en los hechos, pues no, no se traducía. Claro. A final de cuentas existía, por poner un ejemplo que se da, que, 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 existe, en la, que existe en la sentencia. Por ejemplo, el, el ayuntamiento que fue muy remiso con, la, con, el, con el tribunal para contestar, o sea, fueron varios requerimientos e incluso, uh -huh. este, incluso advertencias de aplicación de medidas de apremio, porque simplemente no nos cumplía el requerimiento. Ellos, ellos decían. Oye, no, es que yo nunca he entregado esas credenciales que ellos dicen que luego, que luego he entregado. Y entonces lo que sucedió es que cuando le damos vista a, la, a, a los actores con esa situación, pues claro, no o sea, inmediatamente dicen, oye, pues no es cierto. Claro que ellos han proporcionado estas credenciales, porque aparte, o sea, aparte de los pueblos y las comunidades de Macuragui no es que ellos necesiten que los reconozcan. O sea, ellos ellos saben que tienen su propio sistema normativo y que tienen a sus gobernadores tradicionales y que ellos son los representantes de la comunidad ante las autoridades. Claro. O sea, lo que ellos necesitaban realmente era que ese reconocimiento pues, se tradujera en términos en en términos, en términos este fácticos. En, en, o sea, es decir, pasar de la simple de la simple letra del derecho a la situación de hecho en la cual como tú dices, o sea, reconozco y respeto y, y respeto al otro, ¿no? Y esto era precisamente lo que no sucedía en esta situación, porque ellos inmediatamente nos trajeron una credencial anterior en donde eh, estaba, o sea, era una credencial original emitida por el Ayuntamiento, emitida por el Ayuntamiento en donde decía, oye sabes qué? este cuate es gobernador tradicional de Mesa de mes, de Mesa Colorada, ¿no? Yeah. Entonces, este este, es, es, este, a mí, a mí se me hace un, una, una sentencia en la cual se observa claramente que si uno se fuera únicamente por lo formal y por lo este y por las declaraciones bonitas, posiblemente pues uno hubiera dicho, oh, pues es que pues no hay, no hay acto, este, no hay ningún acto que te afecte, ¿no? A final de sí, cuentas sí, sí, no hay vulneración no, de derechos. No, no de real, realmente de todas las autoridades a mí me dicen que estás, que, que, o sea, que todo, que todo está muy bien, pero el problema es y de hecho, esta fue una de las cuestiones por las cuales esta sentencia, la verdad, digo, para los estándares del tribunal, tardó este, un, tiempo, un tiempo en salir. Es nos enfrentamos a situaciones de autoridades remisas, autoridades que contestaban que, este, que no había ningún problema cuando realmente, o sea, cuando realmente existía, este, autoridades que no tenían información. Pues eso es lo peor de todo. No o sea, autoridades que debían, que debiendo tener la información sobre, sobre, sobre los pueblos y las comunidades indígenas que habitan en su propio territorio no tenían ¿no? incluso las autoridades federales tampoco es que tengan mucha, mucha información porque este, y eh, volviendo un poco al comentario anterior, esta ed es tan pequeña que existe muy poca información acerca de ellos y esa fue también un, un problema en, 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 la, en la sentencia. De hecho, este uno de los aspectos más interesantes y que más sirvió en la sentencia fue precisamente esta figura del amigo oscuria es decir, o sea, es decir, de personas que desinteresadamente aportan, este, información, conocimientos, este, eh, libros, eh, eh, dictámenes que ellos mismos elaboran acerca de esta de esta situación. Entonces tuvimos la suerte que, este, en el eh, en el séptimo juzgado de distrito en, en el estado de Sonora, uh -huh. eh, se habían, eh, habían elaborado dos este dos, dos investigadores de este de eh, dos antropólogos, dos dictámenes periciales acerca precisamente del pueblo de Macuray. Además de la información y de la, y de la documentación que pues, a lo largo de los meses este estuvimos teniendo ¿no? este, y, y recabando, ¿no? porque o sea hay, hay muy poca información acerca acerca de este de esta etnia. ¿no? Sí. Aquí eh, retomando un poco lo que lo que decías Pedro respecto de esas eh, diferencias que, que podían estar digamos fuera de nuestro contexto jurídico, constitucionalmente hablando incluso, sí. eh, yo yo pensaría que todo esto tiene que ver precisamente con la cuestión de que no pueden ser invisibles estos pueblos. Completamente. Y que además tienen que ser visibles como ellos quieren ser visibles. Yo estaba pensando, por ejemplo, ¿no? lo, que, lo que habíamos comentado de la, de la edad o las condiciones necesarias para poder ejercer derechos políticos. O sea, ¿Acaso no es arbitraria también la forma en la que nosotros mismos nos hemos organizado para funcionar de tal manera? Yo, cuando recuerdo, tenía 16 años y yo quería participar de forma más activa en muchas cosas en este país. No podía. Pues no podía porque no era mayor de edad. ¿no? Y efectivamente existe un dejo de discriminación. Pero que, bueno, es decir, cada cultura regula y contiene las relaciones sociales de una manera particular. Y, y en este caso, yo lo que creo es que más allá del hecho de decir acéptame exactamente como soy, es primero veme. Porque creo que la, 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 la condición de, este, de estos pueblos, y en este caso particularmente de su forma de organización política, a mí me pareció que, que pues es el caso de gran parte de los grupos indígenas en este país, ¿no? Son invisibles absolutamente. Y en este sentido, bueno, como si lo enfocamos como una acción declarativa, pues lo que estamos diciendo es míralo y míralo a los ojos, ¿no? No es una cuestión nada más de, de, pues de decir, ah, sí, yo reconozco que existes. No, bueno, sí, dime hola cuando pasa frente a ti, ¿no? Sí, sí, se tiene que ver en los hechos. No, y, y completamente, yo creo que la sentencia reconoce y protege esto. A final de cuentas, estamos en presencia de un grupo vulnerable, ¿no? La propia sentencia dice... El respeto que les estamos dando, que, que la propia constitución les da, es para tratar de garantizar su permanencia, ¿no? que sigan ex existiendo estas etnias. Y yo creo que en esa razón, y atendiendo a, a situaciones teleológicas, la sentencia lo va llevando, como, como dice Fernando. Si se hubiese aplicado a, a rajatabla, el, 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 la ley a lo mejor ni procedente hubiera sido, sí. ni siquiera procedente hubiera sido. Entonces, se va llevando de la mano y sí, lo que se, de lo que se trata es de vincular a la autoridad, a que entienda cuál es el sistema que ellos utilizan para nombrar a estos representantes y a estos que representó, que los tengan como interlocutores válidos las autoridades. Porque también, como decía Fernando, cada una decía, no, yo para mí es fulano, para mí, o sea, cada quien reconocía al que quería, ¿no? No había esta... Eh, directriz, que ahora claro. ya la hay, y que por eso te digo que además si es vinculativa la sentencia porque le dice, los tienes que reconocer y le explica cómo son designados y cómo se da el procedimiento y entonces cubierto esto tú los vas a, los, los tienes que reconocer y ese es tu interlocutor válido para cualquier relación con el municipio, el estado o la federación ¿no? Claro. Entonces, si sí, va, va más allá de que aunque sea velos, no los tienes que reconocer ¿No? Sí, no solo que te vean, sino que te digan hola. Sí, si de nos hecho, permiten... Perdón, no lo pido. Como sí. dice Pedro, incluso la sentencia sí no se limita a una mera declaración de reconocimiento de, 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 los, aut de los actores como gobernadores tradicionales. Porque de hecho hay, eh, si no mal recuerdo, tres resolutivos en donde se vinculan las autoridades, en una específicamente al ayuntamiento, en otra específicamente a la comisión y en otra a todas las demás autoridades. este de Sonora, Así es. este, a realizar las acciones correspondientes para este, proceder a, 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 ese, a, a que ese reconocimiento pues, tenga efectos este, jurídicos y prácticos, claro. ¿no? o sea, no solamente se limiten a, a decir que todo está. O sea, que, que todo está muy bien porque pues, en Sonora hay una ley y pues, ahí se reconoce a los, a, a, a los indígenas. ¿no? Sí. Sí, de buenas intenciones están llenos los panteones, Pero, dicen. Bien. Pues si nos permiten vamos a ir a una breve pausa y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación. Nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados. Estamos nuevamente con ustedes. Y bueno, tratábamos algunas cuestiones eh, fundamentalmente que creo que podríamos aterrizar de manera conceptual, Fernando. Y una de las cuestiones que se mencionan precisamente en la sentencia es, eh, y además citando doctrina, eh, se habla de las diferencias pues, derivadas de la autonomía, pero que tienen que ver con la cuestión identitaria. Es decir, en este caso, la autodefinición que pues, es una especie de oposición frente al otro, en ese reconocimiento de diferencias que se hacen. Eh, y también la autodisposición es cómo quiero ser diferente frente al otro ¿no? Y supongo que finalmente del análisis que se hizo a lo largo de todo el estudio para eh, finalmente redactar este proyecto, pues se dieron cuenta de todos los problemas que en el orden pragmático se derivaban precisamente de la falta de reconocimiento expreso de las autoridades federales, municipales y estatales, Respecto de las propias autoridades tradicionales. Y que en este caso creo que son precisamente el nexo que falta pulir entre estas comunidades indígenas y el Estado mexicano. ¿no? Que, ¿Cuáles fueron las dificultades que crecientemente fueron apareciendo conforme hicieron la investigación, los diversos requerimientos, etcétera? De hecho, bueno, además de las dificultades este, que ya habíamos comentado de autoridades remisas, autoridades que carecían de información a pesar de que se supone que que debían tenerla o simplemente de autoridades que se limitaban a, a hacer declaraciones políticas en el sentido de que ellos este y les todos bien. mucho los pueblos indígenas <laughs> sí. pero pues, sí, sí, realmente sí. no hacían no hacían no, no hacían más allá eh, además además de esa situación hay que considerar que en en el estado de sonora es muy diferente a otros estados de, de la república estos gobernadores este, tradicionales de los, de los pueblos indígenas y en específico de estas dos comunidades de, 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 la, de, 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 de los Macuraui son eh, autoridades verdadera, o sea, verdaderamente tradicionales. Esto significa, o sea, no son autoridades que estén integradas a, un, a una estructura de gobierno, ya sea municipal, estatal, federal. Sí, como se en Oaxaca en algunos casos. Exacto, como se en Oaxaca, es en sucede, exacto, decir, no significa que este sea, por ejemplo, el presidente municipal, por hacer un símil, sino que más bien es una estructura paralela a to, eh, en, todo, en, to, en todo el estado, en donde está el municipio, del, este, de, como tú dices, de Álamos, y dentro de ese municipio de Álamos existen este, al, eh, alrededor de cuatro o cinco comunidades macura. Una de ellas era, era Mesa Colorada, que era uno de los, que era donde, de donde venía uno de los actores, y otro es elegido Burapaco, que es de donde venía el otro, el otro actor. Entonces, cada una de estas comunidades, este, Macurawi, este um, eh, eligen a sus propios gobernadores tradicionales, los cuales tienen como principal función representar a la comunidad en su totalidad frente a las autoridades, precisamente municipales, estatales y federales. Entonces, eh, eh, nos encontramos ante, ante una situación en la cual en el Estado de Sonora lo único, que, eh, lo único que, que se incorpora a la estructura, vamos a decir, organizacional del Estado es estos representantes eh, o regidores étnicos, sí, ¿no? sí, sí, que son claro. muy distintos de estos gobernadores tradicionales, porque estos regidores étnicos se incorporan precisamente al municipio y... Eh, son, se, 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 eh, se supone que son electos eh, con el consenso de todas las de, de, de todas las comunidades que habiten en el correspondiente de todas las comunidades indígenas que habiten en el correspondiente municipio entonces puede suceder ¿no? que, que, el, que el regidor étnico que, que de, de, del municipio correspondiente pues eh, surja de algún consenso entre comunidades indígenas muy distintas ¿no? como los Yoeme y los, y los Macurawi, uh -huh. este, o bien pues, que ahora sí que simplemente eh, surja de una definición que en la legislación del Estado de Sonora se, se determina. Pero entonces este regidor étnico es muy distinto de, estos, de estas autoridades tradicionales. Entonces también nos enfrentábamos a esta situación de que realmente no existía una regulación formal, no a pesar de lo que, de, de lo que, nuevamente en esto de la brecha, sí, del de, de, la brecha de implementación, moral, ¿no? a pesar de que la constitución ya dice que los estados tienen que regular, este, y o sea, y, y no solamente regular, ¿no? Pues re, re, regular bien, ¿no? Pues para repetir lo que dice la constitución, como luego hacen claro. las, las constituciones estatales, pues no, no, no tiene mucho, no, no tiene mucho sentido. Pero entonces eh, nos enfrentamos a la cuestión de que no existe una regulación formal acerca de estas este, autoridades tradicionales de los de, de los pueblos y de las comunidades indígenas ¿no? y a ver que, que, que con todo respeto para las autoridades de sonora pues esta es, es, es una este, situación que se vive en muchos estados de la república sí. porque uh -huh. simple y sencillamente a las autoridades este no quieren ver como eh, o sea quieren seguir que quieren continuar con pueblos indígenas invisibles porque cuando los pueblos indígenas este surgen y se este, les abre un y, canal de comunicación, se les un canal claro. de comunicación y, y aparte pues que en, en, en donde en donde instancias internacionales y sobre todo las, las instancias federales pues los tienen ya bastante hay bastantes avances en estos aspectos donde el reconocimiento es muy, ha sido ha sido muy importante sí yo yo creo que tenemos que ser muy cautelosos en toda en todo este boom del derecho indígena, del reconocimiento de estos pueblos, de estas etnias, creo yo que estamos pasando primero de su reconocimiento, luego a su protección, y ahora creo yo que estamos cayendo en un paternalismo que tenemos que tener cuidado. ¿A qué voy? Eh, por ejemplo, la sentencia parte y narra en derecho eh, indígena cuál es el procedimiento para que la Asamblea defina a estas, a estas autoridades, y, dice, y además llegan a consensos, etcétera. ¿Qué es lo que sucede en el sistema formal? Bueno, también tenemos un sinnúmero de normas en donde nos establecen un sistema muy claro para la designación de la representación popular, y sin embargo, el Tribunal Electoral, con sus salas superiores, sus salas regionales, están saturadas de… Asuntos en los que precisamente no se aplican esas normas. Entonces, no podemos caer en el purismo de que, como se trata de derecho indígena y que están eh, autorregulados, quiere decir que todo se va a realizar conforme a esta, a esta normativa. No tenemos que partir de que existen casicazgos, de que existen eh, normas discriminatorias. Entonces, todo eso va a suceder y tenemos que tener abiertas las vías. Si ya abrimos la puerta para decirles tu derecho y, y las formas que tú estableciste son válidas para el Estado mexicano, también tenemos que tener abiertos los canales para que internamente los que no estén de acuerdo en cómo se están manejando las cosas también lo puedan plantear. Y esa es mi preocupación, eh, como lo manifesté al principio. ¿Va a resolver la sala superior, las salas regionales, un cuestionamiento sobre una asamblea en donde se designó a uno de estos gobernadores tradicionales? ¿Cuál va a ser la vía? ¿A través de qué? Porque ahora ya abrimos la puerta, no podemos decirle, ah, no, bueno, ahí sí háganse ustedes bolas. No, tenemos también que garantizarle a las minorías que están allá adentro el que puedan expresarse y el que puedan manifestar esta capacidad que tienen de designar a sus propias autoridades. Entonces, estos son los temores que no se, no, no, no se derivan de esta sentencia, pero que sí dejan ahí abierto y que creo que el tribunal tiene que fijar cuáles serían los canales para poder resolver este tipo de situaciones. Creo que, creo que aquí estamos, estamos entrando en una cuestión que exige al final de cuentas... Eh, casos prácticos que nos van a permitir, porque digo, el, el tribunal no puede resol, resolver abs, algo en abstracto uh -huh. y finalmente llegan acciones concretas sobre problemas concretos y que pues al final traban litis con, concretas. Intentar solucionar eh, de golpe y porrazo eh, cuestiones tan complejas como la convivencia de minorías dentro de las propias minorías, uh -huh. eh, ese es un problema que tarde o temprano seguramente Se va vamos a, a enfrentar, eso no tengo la menor duda. Yo creo que en este caso la sentencia iría por los mínimos que en un principio tendríamos que considerar para saber primero qué están ahí, esos grupos minoritarios, que son visibles, que tienen una capacidad de autodefinición, de autoafirmación, de autodisposición, de autoascripción, y que todo eso al final de cuentas les da un perfil identitario, los diferencia de los demás y es lo que les permite precisamente relacionarse con los otros como un, un, un ente aparte. En este caso, bueno, pues una comunidad indígena que primero solicita que se reconozcan sus gobernadores tradicionales. Y eso es un proceso legitimador. Y digo legitimador no solamente en el sentido interno, de que, bueno, pues evidentemente ellos reconocen a sus propios eh, eh, representantes, a sus líderes en sentido general, aun cuando la Asamblea eh, General es, es el máximo órgano de decisión dentro de la propia comunidad. Y que es un órgano absolutamente democrático, cosa que ya quisiéramos nosotros poder poner en marcha con una representación tan directa. <laughs> Te digo, tenemos representantes que finalmente pues, rara vez los vemos, ¿no? Sí. Porque incluso, a ver, yo ampliando un poco la, la discusión, no, no solamente centrándose en la sentencia, o sea, podría, coment, podría comentarle a Pedro, es que incluso ya este, algunos de los planteamientos que nos, que nos has hecho ya se han presentado aquí en Sala uh -huh. Superior. O sea,. No, no no específicamente eso Sonora, pero por ejemplo en otros estados de Oaxaca o de, o de o Michoacán o, o, o Guerrero se han presentado situaciones eh, presidente que se se, se enfrenta a esta situación por ejemplo de que llegan dos personas con dos actas no y entonces en algunos casos pues dependiendo se revisan pues, cuál, es, qué, cuál, cuál acta cumplió el requisito o bien si se, si existe incertidumbre pues simplemente lo que lo que se decide es que pues ninguna es válida y entonces vuelve a celebrar vuelve a celebrar la elección o bien cuando vienen este ciudadanos que precisamente este, atacan, la, atacan la asamblea, este incluso eh, hemos tenido situaciones de, de mujeres que se han sentido o que han sido discriminadas es en, 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 esa, en esa cuestión y que simplemente vienen, que precisamente son estas, son estas minorías este, dentro, dentro de las minorías, y que simplemente pues lo que hacemos es anulamos o bien este, advertimos si efectivamente este, se les dejó participar o no. Uh -huh. Entonces, eh, eh, no 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 siento que sea una, una preocupación esta esta cuestión de es que si vienen o, o si es más al contrario de hecho este eh, uh -huh. yo generalmente participo en muchos foros de este, de, de, eh, de, en donde el tribunal promueve estas sentencias en, y difunde estas sentencias entre los pueblos y comunidades indígenas y precisamente lo que les decimos es o sea lo que necesitamos es que ustedes vengan o sea no lo que necesitamos es que ustedes se quejen porque pues si no si ustedes no denuncian si ustedes no se quejan si ustedes se van a quedar este simplemente en la, en la en el, en el anecdotario de decir oye pues es que en mi comunidad pasa esto y aquello y está el cacique, etcétera, etcétera, pues simplemente no va a suceder nada, ¿no? Pero existe una vía que es el tribunal, y mientras se trate, este, como, como, como bien dice este Pedro, eh, de procedimientos democráticos. ¿No? Pues simplemente el tribunal, el tribunal tiene la competencia y, y las facultades, ¿no? Yo por eso eh, dudaría de, de, de considerarlo o de calificar esto como paternalismo. Creo que simplemente es una cuestión de reconocimiento, salvaguarda y garantía de los derechos indígenas que la propia Constitución y los tratados internacionales este, les reconocen y, les, y, 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 y que incluso están eh, bastante desarrollados en la Declaración de las Naciones Unidas. ¿no? Sí, desde entonces. Sí, aquí hay una, una cuestión importante, y creo que el hecho de ir enfrentando todos esos problemas jurídicos que necesariamente están condicionados a, a, al accionante ah. eh, imposibilita tener un panorama completo, ¿no? y, y digo completo porque la fenomenología eh, puede ser tan diversa como pueblos y casos concretos tenemos. Y evidentemente, yo, yo comparto ese temor también, y creo que Fernando este, hace, hace un tanto de lo mismo. En el sentido de que, bueno, pues siempre, parafraseando a, a, al antropólogo norteamericano Marvin Harris, siempre va a haber jefes, cabecillas y abusones. ¿no? Necesariamente, pues vendrá gente que se queje de que alguien falseó un acta de una asamblea este, general comunitaria, que alguien está impostando finalmente a un gobernador tradicional, puede ser perfectamente posible. De hecho, yo mientras leía precisamente el, el texto de, de este proyecto de sentencia, bueno, de esta sentencia ya, perdón, eh, lo que advertía era la posibilidad de que efectivamente fueran impostores. O sea, Yo tenía ese miedo latente de encontrar con que pues, eran dos personas que en algún momento dijeron: Oye, pues vamos a, este, a ir al tribunal y a contar que somos gobernadores tradicionales. Pero. A la hora de concatenar toda esa serie de elementos probatorios de, de todos los, los requerimientos que se realizaron, de los amicus curiae que se presentaron en calidad de peritajes antropológicos y demás, va uno adquiriendo como cierta confianza en cuáles son las cosas que finalmente sí se corresponden con los hechos y cuáles no. El ejercicio que seguramente se hizo en la ponencia de, de Fernando y él pues como, como redactor de esta sentencia mucho más, fue precisamente el ir construyendo... Una, pues una lógica alrededor del, del problema que seguramente tendremos que construir en cada uno de los problemas que se presenten, particularmente en cuestiones indígenas en este tribunal. Y, y veo también con cierto optimismo cuestiones como estas porque hay otros grupos ya bastante adelantados en cuanto a su autoorganización. Auto en el caso de Oaxaca, que este, pues tuvimos la, la fortuna de estar Fernando y yo hace no, no mucho tiempo, motivo del Observatorio eh, Internacional Judicial Electoral y nos dimos cuenta de pues de la capacidad que realmente tienen de organizar creo que el verdadero paternalismo está en subestimar al final de cuentas la capacidad autoorganizativa de no, sí, y además este Politizados completamente, o sea, eso sí. Ya hay un activismo constante, la gente trata de hacer cosas para, claro. para finalmente sacar a sus comunidades adelante sin renunciar a su propia identidad cultural, que es fundamentalmente creo que lo que en este, en este aspecto se está protegiendo. Y hablamos además de eh, grupos étnicos, eh, en este caso pues, los guarijíos, que son realmente un, un grupo muy reducido poblacionalmente hablando. Y que la única intención, creo yo, la, o la finalidad última de todas estas cuestiones es precisamente supervivencia, ¿no? Es decir, que a lo largo del tiempo sigan manteniéndose y, y que pues, formen parte también de esa diversidad cultural que caracteriza a nuestro país. Eh, las cuestiones que, que se plantean, entre otras, eh, están básicamente apoyadas en el marco internacional, pero también tenemos el artículo segundo constitucional, es. que además creo yo que da para mucho, ¿no? O sea, es un artículo que tú, al final de cuentas, como, como constitucionalista, podrás seguramente decirnos hasta dónde se estira la cuestión, porque, pues, ya nada más el simple hecho de decir que el, que el México actual es pluricultural, sí. es todo un universo de reconocimientos. Claro, ¿no? claro, claro. No, y además, como lo decía Fernando, eh, aquí yo creo que la norma constitucional, el procedimiento legislativo que se siguió, fue precisamente para, para tenerlo ahí. De ahí la responsabilidad de aterrizar esas normas. Yo, a final de cuentas, la norma constitucional no puede ser prolija, no puede ser un reglamento. Claro. Entonces hay una responsabilidad de todas las autoridades de dar los elementos. Por ejemplo, el proyecto hace ese cuestionamiento y yo coincido con él. La ley de, de, que aplica la comisión allá, este, ¿cómo se llama? Eh, la Comisión Estatal de Asuntos Indígenas. Eh, hace una interpretación... Este, favor eh, completamente sesgada, ¿no? Sí. La propia ley, haciendo una interpretación armónica, teleológica, conforme con la Constitución, evidentemente daba para que reconocieran a estas, a esta, a estas autoridades tradicionales sin ningún problema, ¿no? Claro. Si nos permiten, vamos a ir este, a nuestro segundo corte del programa y volvemos a la audiencia en un momento. Muchas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60.000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral. Busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y, de forma complementaria, se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del Tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del Tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados. Gracias, estamos nuevamente con ustedes. Y, y una de las cuestiones que precisamente hablábamos justo antes del corte es eh, aquellas derivaciones que podíamos eh, inferir incluso, sin que se hayan presentado en casos jurisdiccionalmente hablando prácticos, cuestiones concretas, pragmáticas pero que eh, al final de cuentas definen el relativismo jurídico, creo que la, la inclusión de ese reconocimiento multicultural empieza precisamente en la Constitución para dar pie al reconocimiento de otras formas, de otras normas, de, de otros marcos, al eh, final de cuentas, de regular la conducta distintos al tradicional. ¿no? Entonces, en, esa, en ese relativismo de normas encontramos precisamente... Otro de los aspectos de manifestación de la riqueza cultural, porque bueno, pues ustedes saben, al final de cuentas, las normas jurídicas escritas o, o, este, o finalmente en tradición oral, de las maneras que nos podamos imaginar, son parte de una cultura. Decir, toda cultura tiene ciertas reglas de conducta, pues enfocadas normalmente a, a hacer permanente la convivencia, sea armónica, que, que, que no nos demos con el garrote los unos a los otros. Y, y, y reconocer que existen otras formas diferentes de cultura implica necesariamente el reconocimiento de otras normas. O si sea, una cultura sin normas no es tal cosa. ¿no? Es, decir, los objetos eh, eh, físicamente creados por el ser humano pues, son vestigios culturales, igual que son las lenguas, igual que son la, la cuestión estética, igual que todos los elementos que conocemos finalmente que, pues, que no son los naturales, que no nos venían dados ya finalmente por, por los fenómenos naturales, son cultura. E incluso, incluso diría yo que son mucho más importantes como manifestación de la cultura humana las normas de convivencia que, que las cuestiones materiales. ¿no? Dirían, bueno, no sobrevivimos sin una lanza, pues tampoco sobrevivíamos sin reglas capaces de evitar que la lanza se la claven unos a otros. Entonces, el, el, el derecho, al final de cuentas, es, es rico y variado, tanto como culturas existan en, 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 este, en el mundo. De hecho, precisamente el desconocimiento de los sistemas normativos internos de nuestros pueblos y comunidades indígenas, es una de las problemáticas a las cuales nos enfrentamos comúnmente en este tipo de sentencias. Claro. De hecho, este, incluso me parece que esta sentencia, por eso es tan, por decirlo… Paradigmática. Tan prolija, paradigmática, pero tan prolija pero a la vez muy larga. Porque simplemente nos enfrentamos a una situación en la cual no existe, o sea, existe poca regulación, esa, esa es una realidad siempre en, sí. en, en estas cuestiones de, mate, de materia indígena existe muy poca regulación y entonces uno tiene que acudir necesariamente como, como bien decía pedro a principios a tratados internacionales a los este a las normas constitucionales eh, que son que, que como bien como bien decía no pues no van a no te van a dar un reglamento completo no pero entonces en, es, en, en ese sentido pues uno tiene que acudir eh, a las eh, interpretaciones, este, observaciones que han realizado este, organismos tanto internacionales como también la Suprema Corte de Justicia de la Nación este, y también de, por ejemplo, la Corte o la, o, o la Comisión Interamericana ¿no? en, en estos aspectos. Entonces, se vuelven sentencias un bastante, este, eh, bastante, ba bastante grandes, porque a final de cuentas, pues uno tiene que explicar frente a otras autoridades que se supone que tendrían que tener este conocimiento y que realmente no lo tienen. Claro. O sea, entonces, porque ni con, o porque aquí 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 de plano en el estado de Sonora nos enfrentamos a que ni conocían el sistema normativo interno del pueblo Guarijío, por precisamente por lo que ya comentamos, es una es un pueblo indígena muy pequeño, es un pueblo indígena en riesgo, este entonces hay muy poca información sobre ellos, este y entonces pues no, 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 o sea, no solamente les tuvimos que enseñar al, 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 al gobierno al gobierno de, de Sonora y, al, y, a, y a los poderes a los poderes de, de, del estado posiblemente pues o sea, pues, cuál es la reglamentación en este aspecto sino también pues, cuál es la reglamentación en este en el aspecto de las de, de, de cómo eligen a sus gobernadores tradicionales claro y el despliegue de normas fuera absolutamente necesario Exacto, porque ¿no? a final de cuentas este uh. una uno de los objetivos de la sentencia fue precisamente ver si lo que nos entregaban en, este, en, en, en documentos que, estaba, que venían firmados, este, porque eso, eso me encanta de, lo, de los pueblos y de las comunidades indígenas, ¿no? ellos, ellos verdaderamente creo que utilizan la palabra escrita para cosas este, que consideran efectivamente trascendentales. ¿no? Claro. O sea, entonces tú veías un acta en donde venía el nombre, la firma, la huella de todas las personas, ¿no? porque precisamente era, era un sentimiento de, de, de la necesidad de, 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 que exist, de, de demostrar que existía precisamente el consenso, de demostrar que habían asistido, porque claro, o sea, si uno no asiste a estas cuestiones trascendentales de la comunidad, pues simplemente se le, empieza, se le empieza a desplazar, ¿no? porque a final de cuentas sí. pues es un aspecto eh, necesario en el, cual, en, en el cual se requiere de tu participación, porque entonces... Lo que se busca en, estos, en este tipo de sistemas normativos es precisamente un amplio consenso. Estos sistemas realmente, y creo que es una gran lección que nos dan a, a, a la cultura occidental, son, sobreviven precisamente gracias a una necesidad y a una este, trascendencia que se le da al consenso entre, entre, entre las comunidades, ¿no? o sea, entre la discusión, ¿no? frente a frente. Y, de, y, de, y del posicionamiento de cada grupo de la, de la, de la comunidad. Creo que lo al final de cuentas pues, ellos buscan proteger. Lo mencionaba Pedro respecto ¿no? precisamente de, de esas este, cuestiones tradicionales a la hora de reunirse y tomar las decisiones, Así ¿no? Es. Lo decías. Que, que además la, la, la enramada, este, el sitio exacto, tradicionalmente donde se juntaban tiene, que, a tomar decisiones. Que tiene un, un simbolismo, exacto. ¿no? Pero además fíjate qué importante lo que tú dices. A final de cuentas en Occidente, de repente nos encerramos en cuatro paredes llenas de libros, creamos normas y salimos y pretendemos que la realidad se adecue a lo que acabamos de crear en nuestro cerebro. Y en este tipo de derechos, todo lo contrario. O sea, a final de cuentas, el derecho es un instrumento del hombre en sociedad, no al revés. ¿no? Es. Entonces, este tipo de derecho atiende a eso. O sea, no están pensando en hacer unas. Eh, construcciones teóricas en. No, 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 no. Lo que tratan de ver es el problema que tienen que atender y que necesitan una autoridad que pueda acudir con, con las autoridades formales y entonces se reúnen y esa es la idea. Cada quien da su opinión, como dices tú, consensan, no, mira por esto. O sea, es un derecho eh, como el de la antigüedad que resuelve el problema ahí. No, no estamos pensando en a ver si construimos una nueva teoría constitucional. No. Estamos tratando de resolver este problema que tenemos. Nos gusta resolverlo así. Creemos que tú, que ya tienes hijos, tienes la sapiencia para poderlo, para poder participar. Y esa, en ese contexto es, es en donde se dan estas normas indígenas. ¿no? Claro. Y al final de cuentas, ya este, situándonos en el contexto específico de, de este caso, creo que fue necesario incluso hacer ese correlato de normas, empezando por las normas internacionales, por supuesto, eh, de tal forma que se le muestre a las autoridades a las cuales eh, la sentencia les está ordenando hacer un reconocimiento efectivo. Es decir, no estamos basándonos en una cuestión de nuestra imaginación, esto no ha salido de la nada. No un capricho. ¿no? no es un capricho, efectivamente. Entonces, eh, eh, un poco que comprendan precisamente todo ese marco normativo. Que, que bueno, pues es finalmente el marco normativo del Estado mexicano. En, tan pronto como esos instrumentos internacionales son reconocidos por nuestro país, se incorporan de manera automática a, a nuestro a nuestro sistema constitucional además. Entonces, en, en, esas, en esa perspectiva, lo que tratamos de alguna manera de hacer, creo yo, como, como institución, si de este tribunal, al emitir una sentencia de esta naturaleza, es mostrar un poco cuáles serían eh, precisamente las normas que deberían de tenerse en cuenta para reconocer de la manera más adecuada a estas comunidades indígenas. Y, y ya por último, pues estamos en, en la última este, recta final de nuestro programa, eh, me gustaría que me dieran ustedes alguna opinión, eh, no, no sentada específicamente sobre la cuestión de, de esta sentencia, sino en general sobre el problema indígena desde un punto de vista más amplio. Y, y cómo podríamos abordar la problemática de precisamente encontrarnos frente pues, a sistemas jurídicos paralelos, al reconocimiento de autoridades en sistemas paralelos, cómo tratar de ir integrando esas diferencias que pueden surgir en la práctica eh, pues, al aplicar un relativismo jurídico como el que finalmente nos exige la multiculturalidad de nuestro país. ¿no? Es. Este, Fernando. De hecho, yo creo que mmm, algo que muestra esta sentencia, es la necesidad de reconocer y verdaderamente respetar al otro. Uh -huh. De hacer a nuestros pueblos y comunidades indígenas lo más visibles posibles, porque debemos entender que ellos están y tienen un derecho completamente dinámico. O sea, yo cuando, sí, lo que decía Pedro. Es, yo cuando voy a, este, a foros, este, de, con, ahora sí, de no indígenas. <laughs> O sea, una, una, de las, una de las preguntas que generalmente me hacen es, oye, pero es que, este, ¿cuántos años considera el tribunal para que el uso y costumbre se, se considere válido? no? En esta, en esta, o sea, seguimos con esta vieja la teoría de que ¿no? la costumbre tiene que... Entonces nos vamos a esta teoría francesa de que tiene que tener 40 años mínimo. <laughs> y la realidad es que eso es no tiene nada que ver con los indígenas. Esa es la realidad. O sea, esto no tiene nada que ver con los indígenas. Al sí. contrario, es, lo que tienen es un derecho totalmente flexible y dinámico, adaptable a las necesidades y a las situaciones que se les presentan, porque precisamente, como decía Pedro, o sea, lo que ellos pretenden es resolver el problema, o sea, no, 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 no les interesa si, si, si la teoría, si, si, si la nueva costumbre enmarca en lo anterior, etcétera, etcétera, o sea, a final de cuentas lo que ellos tratan de hacer es resolver el problema, y precisamente ellos los Makurawi, que eh, actualmente se enfrentan a una situación eh, de, como grupo vulnerable muy importante por la construcción de una muy famosa presa en el estado de sonora uh -huh. pues lo que lo que tienen que hacer y lo que hacen es organizarse como o sea, como se han como se han venido organizando empezando por el empezando empezando por el gobernador tradicional y, y decirle y decirle y mandatarlo para representa nuestros intereses no o sea defiéndenos claro. y entonces si las autoridades ni siquiera eh, llegan a ese nivel de por lo menos a darles un reconocimiento formal uh -huh. pues muy difícilmente ellos pueden realizar su, realizar esa importante función que les está encargando la misma la misma comunidad no y que en este aspecto la verdad es que creo que sí es una cuestión desafortunadamente de supervivencia porque Así es. Uh -huh. o sea porque este, este pueblo verdaderamente existen épocas donde eh, se muere de hambre o sea, o sea, y esto, esto es literal. O sea, uno de los gobernadores nos contaba, este, obviamente con lágrimas en los ojos, que hacía poco había tenido que enterrar a una de sus hijas, porque simplemente, o sea, se murió de inanición la niña, o sea, porque simplemente no tienen los recursos necesarios eh, para, 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 para subsistir. O sea, ellos solamente tienen dos posibilidades: o sembrar las pocas tierras que tienen, o bien trabajar para los este para los ejidatarios o para los o para lo que ellos denominan lloris ahí sí, en, en sí, el sí, estado sí. de Sonora y precisamente es este simbolismo de la enramada ¿por qué? porque lo hacen ahí porque el calor es tan eh, este es extremo es, es, es tan extremo. extremo en el estado de Sonora que simplemente o sea para celebrar una asamblea pues la tienen lo tienen que celebrar bajo ese árbol ¿no? o sea por, a, a pesar to, con todo ese simbolismo que tiene claro. ¿Tú crees realmente que estamos yendo por el camino correcto, Pedro? Yo considero que sí. Para mí, independientemente del reconocimiento, creo que es del 2001, el, el artículo segundo constitucional, es tan importante hacer un camino, un puente, para que ellos puedan tener acceso a la sociedad, es tan importante eso como abrirle los caminos jurídicos para que ellos puedan hacer valer sus derechos. Si no hacemos esto, los tenemos... Aislados como hace 30 o 40 años. Claro. Así de sencillo. Sí, no podríamos evitar esas desgracias precisamente. Claro, tenemos de que darles los canales para que se intercomuniquen con nosotros, que podamos integrarlos y que podamos compartir eh, también su problemática. No verlos como islas allá que, que hagan lo que quieran mientras que no se metan con nosotros. Y el camino del reconocimiento jurídico es fundamental. Claro. Les agradecemos mucho eh, que nos hayan acompañado en este programa. Eh, desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, pero los esperamos en nuestra próxima edición de Sentencia Debate. Muchísimas gracias.